Pues bienvenidos al canal de Felon Comadiana. Seguimos hoy en The Hunter Court of the Wild. Seguimos en el lago Lighton. No he conseguido, bueno, subir por aquí. Bueno, aquí hay algunos animalillos. Esos son alces que intenté matar el otro día, que es que este se me escapó. Pero quería hacer una espera en este lago para los alces. Entonces, desgraciadamente no encontré una casa por aquí. Así que nada, lo que haré será, vamos a ver cómo está este lago ahora. Y después nos iremos en viaje hasta aquí y de aquí iremos para arriba buscando, pues eso. Un poco por aquí así y tal, no tardando mucho porque el horario de esto, aunque no lo tengamos por aquí, es de 12 a 4. Entonces tenemos que estar mucho antes de la, bueno, sobre la una, así, por esta esquina de aquí y así intentar a ver dónde leches están los alces, porque los alces estarán por este lado, por aquí así. Vale, entonces intentaremos pillar por ahí alguno y ya está. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Son las 9 de la mañana. Bueno, las 10, perdón, de la mañana. Vamos a ver. Espera un segundo, que me he equivocado. Un segundito. Tengo que. Porque es que estaba cazando, preparando el otro. Otra reserva. ¿Ves? La selva. Como la de la sabana. Selva, no, la sabana. Y claro, no tenemos aquí las cosas. Ahora, a ver. Inventario. Ahora sí, vale, venga. Sonado por ahí. Es un ciervo de cola blanca hembra. Nos toca un día lluvioso. Vamos a. Por aquí es que no tenemos absolutamente nada hoy. Y como hemos matado por aquí mucho arce ya y tal, vamos a hacer eso. Vamos a irnos a la otra casa mejor. Porque esto de 12, están ahí los alces, los alces, los alces y aquí. Sí que verá que el ciervo de cola blanca a las de 8 a 12 aparece. Pero hoy no está muy por la labor. No he visto, no veo ahí ningún ciervo de cola blanca. Tenemos un día malísimo, ¿eh? Visibilidad bastante mala. Aquí no estamos viendo nada ya. Así que nada, vamos a irnos a esta casa. Y de ahí ya salimos un poquito para arriba. Y a ver si llegamos bien para coger los alces, que es mi objetivo de hoy. Ver qué tal va ese lago para los alces. Bueno, vamos a marcar un poquito por dónde queremos ir. Fuera del Kraken. Vale, podemos ir. Yo creo que hasta aquí arriba. Está bastante lejos. Estarán como a 3 o 4 kilómetros, ¿no? A ver. Ah, bueno, 1,5 km. Pensaba que estaba más lejos. Bueno, pues nos vamos, venga. Yo por el camino que sale alguna cosa o lo que sea, pues mira, aprovechamos. Y sacamos algún animalillo también. Pero si no, vamos a ir directamente a por los alces ahí. Uy, me he comido la rama, de hecho. Ya está parando de llover. Una hembra de alce por ahí. Un apareamiento. Tengo mucho ruido, ¿eh? Voy
qué razón. A ver, las misiones. Usa el recamoría para depredar y caza dos coyotes. Lo tenemos fotografiado a dos osos negros diferentes. Y las secundarias. Caza dos ciervos de cola negra en Valmont, donde estamos ahora. Y ve al lago Chila y caza de noche un ciervo de cola blanca o de cola negra. Bueno, no, me he comido la rama. Tenemos la osa por ahí. Creo que tiene que estar más por debajo. Está por la otra loma. Vamos a ver este apostadero que hay aquí. Justamente debajo del árbol. Descansando de oso. Puto perro, macho. ¿De un susto el perro, dichoso? Sigue andando. A ver qué hay por ahí abajo. Aquí hay algo raro. Hay una mierda, o algo. Alce reciente. Se ve nada por ahí. Bueno, venga, seguimos. Esto es la señora Alce que ha subido para arriba. Era la que nos estaba llamando antes. Que venía así por arriba. Y nos ha oído enseguida. Se ha quedado ahí súper pillada porque no. Ni la hemos visto siquiera. Vamos a ir para adelante. Pasa la garganta. Estos cambios de rasante. Tenemos uno de ciervo de cola blanca, pero muy de noche. Todo lo que nos encontramos es de noche. Alce de noche. Difícil. Difícil que pillemos algo por aquí. Monte Kraken. A ver cómo se da este. Es súper súper boscoso y eso hace que sea bastante más complicadillo de pillar. Y que es verdad que ir por los sitios y tal te da algunos animales, pero especialmente en los lagos y no sabes que puede haber algo. Pero estuve el otro día en eso, en la sabana y súper bien. Mucho más despejadito y es mucho más cool. Ese será el siguiente que haga. Para descubrir aquí un poquito más este mapa. Principalmente este lago, que se me quedó el otro día. Estuve por aquí arriba. Ya pasé por aquí. Porque hice por aquí arriba así un poco tal. Vine por aquí, vi.
Y dije, bueno, voy a bajar para abajo a ver si encuentro por aquí alguna cosita. Por aquí. Y hago tiempo para este. Al final se me hizo tarde. Real. Y ya me quedé por aquí. Y como no tenía casa, pues mira, me lo han mandado aquí abajo. Pero bueno. Y alce es que no. No lo encontré al final. Sale como muerto. Pero no. No conseguí ni con el perro. Conseguí darle. Porque hizo como si fuera una curva. Una curva así por aquí, así. Así redondel. Y imposible. No hubo manera de encontrar el alce. Así que nada, nos quedamos ahí con las ganas. Por aquí, macho, porque es que no encuentro nada de nada. No encuentro nada. Que tenemos ahí. Un comedero de osos. Un comederito de oso. De 4-8 también. Es que aquí está todo bastante de noche. En este mapa intentaré también hacer. Iré poniendo también tiendas de campaña. Eso ya fuera de directo y tal. Colocar algunas tiendas de campaña y tal, pues para hacer alguna espera en algún sitio. A ver si encontramos algún animal en un comedero o alguna cosita de estas. Entonces aquí en algún árbol de estos se podrá poner algún palo. En algún palo de estos se pondrá el puesto de palo de árbol y por lo menos hacer alguna búsqueda. Algún sitio importante y tal. Mira, esto es un pavo viejo. Muy viejo. Desde el Kraken, a ver. Hay mucha huella. Esto de ciervillo, ¿no? De coyote. Una osa. Está ahí detrás. Me ha visto súper rápido. Pues nada. ¿Viste algunos vídeos y tal de? De esto que no hay gente que se acerca y no lo ven y tal. Y yo a mí es que me ven enseguida, macho. Y eso que el aire no venía hacia ahí. Hacia ella, vamos. Esto podemos utilizarlo. Fijándonos.
Tenemos esto, a ver si cazamos algún pavo. Como el otro día también, por aquí salían los pavos. Hace a hembra el pavo ahí. Que verlo entre medio de los rojos esos, el cuello. Pero joder, es que es imposible, macho. Lo viéramos por ahí. Pero me da la impresión de que ya sí que lo hemos perdido. Pues estaba muy espabilado, el cabrón. Ser que no. El otro día que pasé por aquí, yo creo que fue por aquí. Sí, aquí fue donde maté la pava, porque estaba el pavo detrás, el macho, y me era imposible. Ya me vieron. Que hoy no veo nada, ¿eh? Ha salido disparado antes de que yo llegara. Poquito de mal augurio hoy. La hostia. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Aquí estamos echando un ratillo al Call of Will. A ver si sacamos alguna cosilla. Ahora por lo menos se me ha ido el pavo este de aquí. Pensaba que podía tenerla ahí, pero ha sido imposible hoy. Huellas de alce. Pues ve, aquí andamos. ¿Tú qué tal? ¿Le das al juego? ¿En qué reserva estás? Porque ahora con tantas como hay. A ver, coyote por ahí. El pavo tampoco ha salido. En silver. Yo es que este no le estaba dando, pero. Me hablaron en un directo un chaval, Robles, y que solo tenía este mapa y tal. Y al final, pues mira, aquí estoy. Porque yo realmente donde tengo todo abierto y tal es el Cuatro Colinas. Cuatro Colinas sí que lo tengo bastante trillado, donde están las zonas y demás. Aquí esto nada de nada. Bueno, las liebres. Y ahora pues estamos aquí intentando llegar a este lago a partir de las 12 para ver si encontramos los alces. Vamos a hacer una espera ahí.
Un poco tabarra, pero bueno. O sea, que quería matar algo antes de llegar. Pero hoy creo que tengo el de tonto. Y no estoy cazando nada. Se me escapan todos los animales. Eso es un alce. Tumbado. Me ha tumbado. Esa es la hembra y el macho está tumbado ahí. El macho lo tengo tumbadito ahí. Y la hembra es que está ahí. Me va a ver que te puedes morir. ¿Dónde está la sangre? No veo sangre. Malamente. Joder, qué mal le doy cuando están tumbados, macho. Qué mal. De verdad. Flujo de sangre es muy bajo. Qué fal, qué fal, fal. Bueno. También es verdad que con estas balas tienen muy poca penetración y siempre, pues eso. Por ser un tacaño, pierdo las oportunidades. Es que esto es muy difícil, es que esto no ha caído. Es que no ha caído. Ya voy, pero vamos, tontería. Porque no le he dado bien. ¿Es esto? Coyote. Pues nada, he perdido la oportunidad de. Porque eso me imagino que serían luego los que a las 12 de la una bajan al lago, pero bueno. 10:50, 75 ya.
que muy poca sangre, muy poquita sangre. Ya voy, hombre, ya voy. Madre, qué lío hacen aquí, macho. Es que los alces dan fe a todas las vueltas que dan, macho. Claro, es que es imposible. Es imposible. Te dan 20.000 vueltas. Fíjate. Y al final volverá donde le he dado. Está arrastrando fresa. Ya no. Sé por qué la ha perdido. Está aquí la sangre. Toda la vuelta. Ha ido para allá y aquí ya otra vez se vuelve otra vez sobre sí mismo y ya no puedes ir a por él porque yo creo que es esto de aquí. Pero esta parte, ¿ves? Este no es. Bueno, y aquí ya pierdes la oportunidad. Bueno, pues nada, estaba claro que era imposible. Voy a recargar otra vez. Vaya cagada, de verdad. Y con los alces esto me pasa muchísimo. A ver, vamos para acá. Esperemos que aparezca alguno. Creaking. A ver por dónde voy, porque así el lago ahí abajo tiene mucha montaña por ese lado, así que tienen que venir por este, tienen que bajar ahí al lago. Entonces les voy a esperar desde el otro lado. Hola, Aitor, ¿qué tal? Bienvenido. De aquí perdiendo alces. Gracias por el follow. De aquí perdiendo alces. He tenido ahí un alce bastante interesante. Y nada, tumba en el suelo y no le he dado bien. Le he dado mucho en la carne de arriba y al final eso no vale de nada. Y luego se ponen aquí a dar vueltas sobre sí mismos y es imposible pillarles. Aquí no hay nada todavía. Pronto estas costas deberá aparecer algún alce. Quiero poner una tienda de campaña. ¿Conseguiste a él? El diamante de alce. Yo es que este no le he dado, no le estoy dando todavía mucho el mapa. Estoy buscando los sitios y tal. Y no me salió todavía. Bueno, es que diamantes solo he sacado el ciervo de cola blanca en el otro mapa.
En otra reserva. Aquí es que no. No hay, ahora no hay nada. Ah, mira, ya están. Ahí tenemos uno. Bueno, tenemos este. Fíjate tú. Este hay que meterle con la. Con la 3. Que meterle, a ver ese un, 3, un 240, un 219. Hostia, ese es el bueno, ¿eh? Hay un bicho bastante interesante, 219. ¡27! Nivel 27. Hostia, me voy a acercar por ahí. Este es que es 242. Y hay otro ahí. Otro aquí muy bueno. No sé yo. Por ahí es que no voy a poder ir. Lo intento. Pero aquí me ven todo entero, ¿eh? Mira, agacha. Este es el lago Lighton. Estoy en lago Lighton. Ahí en este lado de. En esta zona de por aquí. Del lago Lighton. Aquí no tenían todavía ningún bebedero. Y mira, acabo de encontrar el bebedero de cola blanca. Con un pedazo bicharraco ahí. Que va a venir súper bien. Si consigo llegar a esa esquina de allí. Si consigo llegar a esa esquinita de allí, le doy. Vale. Pero estará aquí un ratillo. Espero que no se me vayan los bichos, porque está es súper tarde, ¿eh? Es súper tarde. No me va a dar tiempo a llegar. Creo que de aquí no me ve. Tengo que ir un poco más rápido porque no voy a llegar. No sé si todavía siguen ahí. Pues yo creo que ya no siguen ahí, ¿eh? Han pasado las 12 y ya se han ido. Estamos negados, ¿eh? Joder, he llegado súper tarde. Ciervo 200, eran 200, no me acuerdo. 270 o así, ¿no? Que podía ser, vamos. Ah, aquí están en ese lado. Espera, aquí están en ese lado. Están ahí en ese lado. Desaparecido. ¿Ha pasado? ¿Se han ido ya? Pues sí, se han ido, ¿eh? Joder. Casualidad también, ¿no? Pues nada. Vamos a quitar el árbol, vamos a quitar el árbol este, a ver si es que estaban ahí escondidos detrás del árbol. Pero es que yo no veo nada ahí. ¿Qué va? Bueno, pues nada. Ah, mira, están allí.
Joder, no los había visto, leches. De 117. Y ese es el 243. Ahí no hay nada. Y hay una hembra de alce también. Este tiene que ser. Esto más 158, yo creo que sí le puedo guardar, ¿eh? Vamos a acercar un poquito, vamos a acercarnos un pelín. A fijarle. Ha puesto. Buah, se va. Está ahí. A ver. Ahí lo hemos perdido un poco para allá. Bueno, vamos para allá. Yo creo que sí que le he dado, ¿eh? Yo no sé si voy a poder salir de aquí. Vivo. Saltando para acá. Creo que sí que le he dado, ¿eh? Vamos a buscarla allí. No está nada mal. Ay, vamos a acercarnos a ver. Porque tenía muy buena pinta, ¿eh? Ahí la ha puesto morado bien. La pena es que se nos ha ido un poco para atrás. Lo tenemos aquí delante y se ha ido para atrás y le he dado ahí. Pero yo creo que hay buen resto de sangre, ¿eh? Aquí hay muy buen resto de sangre. Sí. ¿Cómo la huella? A ver. Me fastidia que me va a dejar sin ver el. Ahí. Órgano vital, sí. Vale, pues venga. Que no se lanza el perro para arriba. Como un buitre. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque era buena puntuación, ¿eh? ¿Podemos estar ahí rozando el oro? Ah, mira, está allá arriba. Vamos a ver qué hemos sacado. Ya te he oído. Te he oído, tranquilo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Bueno. Tenemos una buena cornamenta, ¿eh? Vamos a darle a esto una galleta. Toma. Anda. Quédate ya de una vez. Vale, vamos a ver. Bueno. Tiene buena cornamenta, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, un oro. Vale. Una 277 de máximo. Estaba ahí rozando el diamante, pero bueno, se ha quedado un poco corto. Hemos dado. Y lo hemos dado súper bien, ¿eh? Carne el pulmón derecho y listo. Y muerto. Bueno. Pesado el perro. Vale, pues venga. Un orito. De cola blanca. Yo no sé si la misión me lo. Había una misión. Ah, que eran de cola negra. Y de noche. La otra. Bueno.
ver si... Debería haber traído una la tienda de campaña ya y haberla colocado la tienda de campaña ahí. Porque a mí me da la impresión de que el ciervo también, el bebedero, estaba en este lado de aquí. Porque ya había alguna ciervo, alguna alce ahí. Con estos. Allí si hay algo, pues solamente las piedras, un arbolito. Por aquí todavía no hay nada. Bueno, pues nada, vamos a intentar otra vez, porque yo creo que ahora va a ser muy difícil que en esta vez podamos sacar algo de aquí. Vamos a irnos a otra casa. Otro sitio que tengamos. A ver. Voy a ver primero. Un segundo. Que tengo aquí el... No sé dónde lo tengo. La chuleta. ¿Dónde leches está esto, joder? No todos los mapas aquí. Aquí, vale. Bueno, pues podemos ir. Mal esto, de verdad, ¿eh? Estamos en un lago de por aquí. El lago, bueno, podemos. Aquí el lago este de aquí arriba también hay. También hay cositas, ¿eh? Pues mira, vamos a ir al lago de aquí de arriba. Vamos a ver aquí esto. Este lago de aquí arriba es pequeñito. Pero tiene buena pinta. A ver. Es el laguito pequeño que está ahí. Tiene muy buena pinta también. Hay un poquito de alce. Tenemos un poquito de coyote también. Tenemos... ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el oso negro. Bueno. No tenemos el blanco. Tenemos, sí, vale. Bueno, pues vamos a ir. Vamos a ir hasta ese. A ver, que se vea, a ver lo que es. Lo que se vea. ¿Qué tal, Aitor? Voy a irme de aquí, de este. De este lago ya, porque he cumplido con el orito que acabo de sacar. Y ahora vamos a irnos a este de aquí. A 2 kilómetros bordeando aquí el montañón este. Y bordeando todo esto. Bueno, venga, vámonos. ¿En qué juegas? ¿En qué plataforma? ¿El PC? ¿Consola? Bueno, yo, a ver, también... Si quieres jugar en algún mapa, lo que sea, me dices. Yo tengo casi todos. Y uno de los dos últimos. Tengo. Es lo que te puedo decir. Yo no, la verdad es que no. Ha habido gente que también me ha ofrecido en algún momento. Me ha ofrecido todo. Me ha ofrecido jugar y tal. Y he echado una partidilla algún día y tal. Era multijugador y. Pero bueno. Así que nada, como veas, si quieres. Darle un poquito, pues le damos en algún momento y ya está.
Ir para arriba. Ver que no me dé mucho. Bueno, tenemos que dar toda la vuelta a la montaña. Ah, bueno, tú estás en otro level. Estás en otro level, ya. Pero bueno, si tienes, yo qué sé, a ver, yo lo que te puedo ofrecer, el novatillo que soy, echar alguna batida por ahí. De verdad que no soy muy de poner tiendas de campaña y demás, así que si tienes tiendas de campaña o tienes algún mapa así un poco más especial que esté más preparado, pues si quieres en algún momento, sin problemas. Yo como tú veas, si te vas a quedar un rato ahora, yo tengo tiempo, sí. Así que como veas. La verdad es que también se hace mucho más ameno. A ver aquí. Porque jugar solo también. Y retransmitiéndolo solo, pues fíjate. Este lago es súper bonito. Creo que este lago ahí poniendo una tienda de campaña por ahí. Se puede dar súper bien. ¿Cuál estás preparando? ¿Cuál tienes? Ahí con bebederos y comederos y demás. Pero al final es que lo importante en los mapas, porque para cazar uno así al vuelo, madre mía. Bueno, eso está a 2 kilómetros, que está bastante, bastante, bastante lejos. Y más sabiendo que tenemos que ir por rodeando todo. Pero bueno. Ese no he ido nunca. Así que si quieres, todo es ir la primera vez. Porque yo creo que Yukon me hace dudar, no sé si lo tengo. Sí. Así que cuando tengas tiempo, si tal, echamos. Es un caseto aquí. ¿Sabes? Miré yo a verlo. Es un coyote. ¿Sabes? Por más que nada por tener un poco de visión de cuál es el mapa y tal. Y sin problema. No sé si ahora quieres o vamos. Tú cuando quieras me dices. Es verdad que hago los directos un poco de los mapas. Ah, mira, mira, ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo para ti. No me fastidies, soy gilipollas. Por hablar, macho. Ah, mira, está parado ahí, ¿no? Maravilla, chico, de verdad. Me he acercado súper, súper mal. Fíjate, ahí estaban los metidos en el río, ¿eh?
Como veas, si tienes tiendas de campaña, también tengo tienda de campaña, pero es que no las. Yo por eso digo que no soy muy de ponerlas. De verdad, ¿cómo pues se puede estar tan tonto, macho? Estaban ahí, ¿eh? Todos, toda la manada ahí de alces, joder. Dios, que, la verdad. Vale, pues si quieres ahora. Espera, cortamos ahora. Doble de cola blanca. Perfecto. Aquí es que no tengo, no sé dónde puede haber una casa, joder. Pues si te parece. Me voy a caer. Joder. Si te parece, pues eso, corto y empiezo con uno nuevo con eso. Y ya te creas tú la partida. Y me uno al multijugador. Y ya está, ya echamos ahí un ratillo. A las 6, a las 8 sin problema. Osa negro para abajo. Es que joder, fíjate tú. Aquí es un buen sitio, ¿eh? He venido súper tonto. Pues eso, tú me dices cuando quieres y ya me salgo y ya preparamos el otro. A ver, vamos por aquí. Hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. A ver, estamos aquí. Pero un poquillo de trompo. Mira, tenemos una casita un poco más adelante. Vale. Ir por aquí. Voy a intentar ir hasta ahí. Está un poco más cerca. Porque es la casa. ¿Verdad? Ahora me voy a agachar. Bueno, venga, seguimos. Vamos a la casa. Pues solo hay osas, ¿eh? Vamos a ver. Esto es el problema del piloto automático. Joder, pongo el piloto automático y claro, cuando quieren aparecer los animales ya los tienes encima, porque tú la velocidad que va. Pero bueno, es que joder, estoy con todo el rato con el botón. Estos sitios que están súper bien. Si hubiera pavos o algo. Que no hay nada. Venga, vamos para arriba. Qué locura.
Vamos a ver. Claro, saltar toda la valla esa. Bueno, hay un puestecito aquí. Un puestecito aquí a este lado de izquierda. Vamos a encontrar, esto es un puesto para el paso de animales de por aquí, porque claro, es que este sitio es muy bueno, pero es que no. Os sale todos. Fíjate, aquí puedes ver el paso de animales. Bastante, bastante bien. ¿Son algo? ¿Esto qué es? Liebre. Esto es mierda también de liebre. Muy viejo. Aquí está el puesto este. Es súper cool para cazar, pero es que no aparece nada. Esos puestos que parecen tan buenos y tan bien colocaditos y tal, al final tampoco. Tienes que hacer una espera mucho más grande. Por aquí es que no hay ni huellas ahora. No solamente la de las liebres estas. Vamos a ir hacia la casa. Espero que haya una casa ahí. Así luego, pues si no, seguimos un poquito hasta el observatorio este y que nos abra un poco toda la zona. A ver, vamos para arriba. No se oye nada de nada. Bueno, los pajaritos, sí. De pateo. Ah, ya llegamos arriba. Joder, vaya hoyos que hay aquí de piedras, ¿eh? Joder. Voy a bajar para abajo porque si no todo lo que baja sube. Hay que subir. Ya volveré hoy. Con la tienda de campaña y. Ah, mira, aquí está. Con la tienda de campaña. Y un hacha. El café no valdrá para algo. Para alguna misión o algo, me imagino. Seguir. Zona un poquito desierta esta, ¿eh? Esta zona de por aquí.
No veo absoluta, es que no hay ni huella siquiera. Así esto. Pues nada, tiramos por aquí para abajo. Por si acaso. Un poco ya a la desesperada hoy, ¿eh? Estas cosas son las que me decían en un directo Adolfo, que es que estas cosas hay que hacerlas fuera, porque al final es que es un aburrimiento. Porque realmente es simplemente andar, 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 andar. Y muchas veces por las zonas que estás andando, tienes suerte y los animales, pues eso, los ves o lo que sea, tal. No puede ser igual de malo que yo y dejarlos ir, como estoy haciendo hoy. Pero habitualmente, pues puedes cazar alguno. Y otras veces, pues es como esto: mucho pateo y poca. Poca huella y poco animal. Tampoco es una mala hora. Para lo de la tarde. Apareciendo algo ahí. Hacia ese lado. No sé qué será. Que tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Una información. Una pedrasca aquí en medio. Pues venga, vamos a coger la experiencia. Nota de J. Tramfine. Tramfine. Aquí lo vi por primera vez, el 11 de octubre de 2015, señor Black. Fue amor a primera vista. Oh, vale. Era una mujer o algo. Bueno. Que no se ve absolutamente nada, macho. Ni huella, nada, 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 nada por esta zona. Súper, súper desierta. Está un poco ralentizado, ¿eh? Creo que los estoy viendo bien. Haciendo bastante ruido toda esta vegetación que hay por aquí abajo. Bueno, pues venga, vamos para la casa. Supone que hay aquí un camino. El camino está ahí abajo, joder. Aquí campo otra vez como uno normal.
A ver. Otro familiar dice. Fotografía de dos osos negros diferentes. Vale. Yo ya voy a llegar arriba y si no veo nada que me interese, pues hala. Finiquito el mapa. Aquí tenemos la casita. Que su me está entrando. A ver, es que esto de que no aparezca nada por aquí lo que tiene. Kraken Rope Bridge y Lookout Point. Pues nada, super guay. Entra por aquí por la casita que está. Me imagino que tendrá la entrada por aquí, porque no sé dónde está la entrada de esto. Aquí mismo. Vale. Joder, se me queda pegado esto. Joder. Esos sí que son los buenos, ¿eh? Bueno, ya cuando me digas. Porque realmente ya. Bueno, voy a bajar para abajo. Espera, voy a quitar esta. Esto lo voy a meter aquí abajo. Que también será otro punto de. Ahí, para allá. Por rápido. Y. Vale, nada, cuando me digas. Voy a seguir. Hasta el último momento y ya está. Luego ya lo hacemos. Vamos a ver qué hay ahí abajo. Más que nada para ir descubriendo cositas. Porque a lo mejor si es un buen sitio, salir de aquí de la casa e irte para abajo a un puesto o algo, puede ser bueno. Vale. Hasta las 8 estoy libre. Están los pavos por ahí. Qué difícil, es que están todos metidos justamente ahí en todas las retamas. No pueden estar por aquí, joder. Se ve nada por ahí. Vamos a acercarnos por ahí así. Ahí justamente donde está el puesto, hay huellitas. A ver qué encontramos. Para abajo es que. Es que está súper lejos para que el.
Para que le esté pillando. Vale, hay que acercarse un poquito ahí. A toda esta zona de por aquí. Yo no sé, a ver. Tenemos el pavo ahí en medio. Pues por esta zona sigue. Sí que aparece algo, ¿eh? Ositos negros y demás. Bueno. Una cosa. Es más difícil. Bajo para abajo pensando que estaba ahí arriba, pero yo creo que han bajado para abajo. Vamos a ver. Baja para abajo y ahora que... A ver, ahí están, por ahí están, por ahí, por ahí, por ahí se les veía. Quita del medio, hombre. Ahí. ¿Se ha callado o no? Se ha callado. Pues yo creo que sí que se ha callado. Sí, se ha callado, sí. Joder, me tengo que disparar entre las retamas, ¿eh? No se veía ni el bicho, de verdad. Es que con el arma del 22 es que es súper burro. Es que eso es la mejor compra que he hecho. Mira, otro oro. Muy bueno, macho. Joder, Fede, tú le das en el cuello, macho. Carne, cuello medio y cuello inferior. Le he desnucado. Bueno, pues qué bonito, ¿eh? El pavito de oro. Nos hemos quedado. Bueno, nos hemos quedado lejos del diamante. 968 pavos. Viene súper, súper bien. Vale. Vamos a bajar. Bueno, aquí hay. Imagino que serán de pavos, me imagino. Bueno, no sé, esto es mierda muy grande. De alce. Uy, aquí una espera de alce. Desde ahí de eso. Llamándoles y tal. Cuando consiga el llamador, claro, el reclamo. Es en el nivel 37, yo tengo nivel 27, así que todavía me queda un poquillo. Madre mía. Estoy todo en el nivel 60, fíjate. Madre mía, cuando llegue al nivel 60. Pero lo bonito es el camino. ¿Pedras cayó o qué? Bueno, vamos a bajar para abajo. Esto de conejo. De conejo también, ¿no? Sí, la liebre, vamos, la liebre de cola blanca. Y bueno, al final ha sido una horita larga, hora 17 de caza. Que no se ha dado del todo mal, aunque ha parecido que es un poco más bien aburrido, pero bueno. Han salido dos oros, un cola blanca de oro y... Y el pavo de oro, ¿eh? El pavo Merriam. ¿Cómo se llama?
Vamos a parar ahí porque yo estoy viendo allí alguna cosa. Alguna cosa estaba moviendo por allí. A lo mejor me da la impresión equivocada. No sé si ha sido equivocada. Pues me ha parecido que estaba moviendo algo por ahí. Habrá sido las ramas o algo. No, no hay nada. A ver qué huellas hay aquí. Ciervo de cola blanca trotando. Podrían estar aquí abajo y a lo mejor con el tiro de arriba han salido volando, puede ser. Esto es liebre. Cola blanca, a ver por aquí si nos dice. Ok, un abeladero de ciervo de cola blanca, sí. Esto es lo que quiero encontrar. Bebiendo de 8 a 12. Bueno, vamos a dar la vuelta por detrás porque ya sabemos que aquí hay bebedero de 8 a 12. Voy a salir aquí, joder. Y vamos para acá. A ver si por este lado también hay. Y de esta casita salimos hacia estos ríos. Ah, estos ríos, estos lagos de por aquí del río. Yo creo que podemos sacar también alguna cosa. Aquí también hay cosas. Yo creo que no me lo van a marcar como nada. O por ahí. Vale, pues nada. Pues vamos a este otro sitio por aquí. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Vamos a aprovechar para bajar. Hay otro río ahí. Otro río, joder, otro lago. A ver si tenemos suerte y aparece algo por ahí. Pues nada. Nada de nada. Noventa y dos metros está. Lo que sea, no sé qué leches es. ¿Otro puesto de eso de piedra o qué? Lo veo. Sí, otra piedra es que esas. Vale, tú me dices. Vale.
Vamos a ver. Coger esto. Nos viene súper bien. Uy. Pero es que está mirando para acá, cabrón. Bueno, pues vamos para abajo, yo creo. Vamos a ir buscando un poco el río, a ver qué, a ver si aparece algo. Bueno, suficiente. Pero también es que eso, hay que ir descubriendo cosas y eso cuesta mucho. Entonces normal que aunque tiene 7-8. Súper bien. A mí. Wey, 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 wey. Voy a meterme entre estos árboles. Y voy a salir ahí. Pasa adelante. Aquella es la pieza que necesitábamos para rematar hoy la faena. Tenemos allí en aquella esquina de allí. Aquí no se ve. Creo que ni nos vea siquiera. Tiene que estar a este lado, ¿no? No le veo. A ver, está allí, ¿no? Joder con el este. Ah, eso es una hembra. ¿Qué coño está el macho? Está el macho ahí, ¿no? Ah, mírale dónde está, joder. Está en un sitio muy malo, pero bueno. Como siempre. Está ahí. Ahí está. Vale.
¿Ha desaparecido o qué? Ah, mira, el mío, ¿dónde está? Bueno, pues nada, no consigo la penetración para este bicho, macho. Está la hembra. El macho salió corriendo, macho. Qué mal. Hoy no cazó ningún alce. A ver, estaba aquí, que yo creo que nos ha olido o lo que sea. Aquí le he dado. Pero vamos. Superficial total. Se ha metido como, se ha hundido como si fuera de, fuera de, que no se veía, vamos, pues lo ha metido en el agua. Y claro, me he hecho dudar. Esa es la hembra que no me interesa. Estoy detrás de él y si vemos que se va. Y aquí. Aquí no veo. No, no cayó todavía ni nada. Iba a caer. Bueno, pues nada. Vente para acá, si sí, da igual, si no, no va a caer, hombre. La hembra por ahí danzando. Bueno, al C12 a 4 también. Ahí es que está el hábitat y el bebedero. Aquí el ciervo de cola blanca, así que nada, bueno, pues ya está. No vamos a alargarlo mucho más. Vamos a ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, nos hemos metido ya casi en. Sí, bueno, casi sin el casi. Nos hemos metido aquí en el Highfield este. Bueno, tenemos esta casa. Si no, venimos por aquí buscando esto por aquí otro día. Y si no, lo vamos para arriba al punto de observación que está aquí arriba y listo. Son las 4. Está fenomenal. Bueno. Pues esto ya está. Finiquitamos. Aitor, ahora me conecto y empezamos. ¿Qué te parece? Pues hasta ahora.